estamos haciendo un dispositivo que se llama espectrómetro, que sirve justamente para captar las ondas luminosas, sea del sol o sea mismo del fluorescente o de cualquier objeto que emita luz. Muy fácil, necesitamos cartulina negra, necesitamos esto, que realmente se lo encuentra en internet. Lo cortamos, tiene todas sus líneas para cortar. Necesitamos la tijera, necesitamos un cúter y lo que hay mucho allá en Paraguay, que es CDs. Nada más que eso, súper sencillo de realizar. Una vez que lo cortamos todo, lo armamos de esta manera. Y ahí por este agujerito, entre este agujerito que apuntamos hacia el objeto luminoso en cuestión, y ahí se forman los espectros de ondas o los espectros solares en el caso del sol, donde hay varias frecuencias luminosas. Y es bastante llamativo y muy útil para explicar el comportamiento de la óptica de las ondas.